días pasados, la Red Sismológica Telemétrica del Estado de Colima, RESCO, que forma parte del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología de la Universidad de Colima, adquirió equipo nuevo con financiamiento de un trabajo ganador de la convocatoria de proyectos de desarrollo científico para atender problemas nacionales que promueve cada año el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología, informó más sobre este equipamiento. Básicamente nos llegaron tres nuevos sismómetros que vienen a reemplazar a tres sismómetros que ya están instalados en el volcán. Pero estos nuevos sismómetros son todavía más modernos, tienen una mejor tecnología. Entonces, con esto queremos empezar a reemplazar todo el equipo que ya se tiene en el volcán por equipo nuevo. Junto con estos sismómetros, al sistema de monitoreo de la Red Sismológica Telemétrica del Estado de Colima, RESCO, se agregan también dos cámaras de vigilancia, las cuales pueden detectar incandescencia en la noche. Tienen una característica de que cuando sale material caliente, estas cámaras lo pueden detectar. Entonces, son dos cámaras también que se agregan al sistema de monitoreo. Y también tenemos tres sensores de infrasonido. Estos sensores nos van a ayudar para cuantificar la energía que se genera en las explosiones. Hay que recordar que algunas explosiones generan ondas de choque, y estas ondas de choque generan que hay una perturbación en la atmósfera, como una onda de presión que viaja por la atmósfera y que en algunos lugares pues es hasta sentida por la población, ¿verdad? Respecto a la pertinencia y los beneficios que este nuevo equipo traerá a la sociedad en general, el director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología recordó que la función vital que tiene este centro consiste en monitorear y estudiar en tiempo real la actividad del volcán de Colima, así como su comportamiento para determinar aquellos procesos de actividad intensa que signifiquen un riesgo para la población. El Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología se dedica principalmente al estudio del volcán de Colima. Y bueno, principalmente nosotros, nuestra principal responsabilidad es el monitoreo en tiempo real de la actividad de nuestro volcán. Entonces, nosotros cuando vemos incrementos de actividad, nos ponemos en contacto con las protecciones civiles, tanto del estado de Colima como del estado de Jalisco. Y bueno, hacemos reuniones en conjunto con ellos para evaluar la actividad del volcán y darles recomendaciones por si se necesita evacuar. El pasado martes 21 de noviembre se reemplazó el primero de tres equipos en la estación que se encuentra al sur por la barranca de Monte Grande. Esto es importante porque se generan muchos flujos de material volcánico, conocidos como lahares, y estos equipos ayudarán a monitorearlos. Sobre las otras dos estaciones pendientes por reemplazar, se instalarán próximamente debido a que, como se encuentran muy cerca del cráter, entre 1.7 y 2 kilómetros, los caminos que llegan a esos lugares se destruyen en época de lluvia y son áreas restringidas que están catalogadas como lugares de alto riesgo. Como se mencionó, el equipo fue adquirido con presupuesto de CONACYT, por lo cual la RESCO está trabajando en una investigación sobre la energía de las explosiones, que se divide en la energía gástrica reflejada a través de los sismos, la acústica que se puede escuchar y percibir por medio de ondas de presión, y la térmica. Una vez instalado este equipo, los investigadores tendrán la tarea de estudiar dicha partición de energía que llega vía radio hasta la estación central de registro, donde se grafican y procesan los datos en tiempo real obtenidos mediante estos nuevos equipos de monitoreo, y de ahí se elaborarán informes. De hecho, en febrero entrego mi primer informe. ¿En febrero? Y cada tres meses entregamos informes financieros. Entonces, ya todos los proyectos están muy bien monitoreados. Obviamente sabemos que nuestro país sufre por procesos de corrupción, desgraciadamente. Entonces, afortunadamente, estos proyectos, pues hay mucha seguridad para que efectivamente el recurso que se asigna pues sea utilizado para lo que se pidió.
La información generada se comparte con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, que depende de la Secretaría de Gobernación, y con las unidades estatales de Protección Civil de Colima y Jalisco. Además, la Red Sismológica Telemétrica del Estado de Colima envía un boletín semanal sobre la situación del volcán al SENAPRED, a Protección Civil, así como a medios de comunicación del Estado. Bueno, hay que decirlo que el monitoreo que hacemos con el volcán de Colima es uno de los monitoreos más sólidos que tenemos a nivel de Latinoamérica. Hemos estado teniendo reuniones con colegas de Centroamérica, de Sudamérica, y hay varias cosas en las cuales nosotros estamos a la punta del monitoreo volcánico. Uno de ellos es un sistema que tenemos que clasifica los sismos en tiempo real. El volcán genera muchos tipos de sismos. A veces pueden ser inclusive cientos, 300, 400 sismos diarios. Entonces tenemos sistemas que de forma automática están clasificando estos eventos y nos van ayudando en el procesamiento de la información. Durante la instalación del sismómetro y del sensor de infrasonido que se colocaron en la primera estación, en la barranca de Monte Grande, participaron los integrantes de la RESCO, Alejandro Martínez Fierros, Miguel González Amezcua, Rogelio García, Raúl Arámbula y de Protección Civil de Colima, Salvador Montes de Oca.